Hola a todos, mi nombre es Michael, tengo casi 21 y hoy hago 11 meses con la testosterona. A ver, este mes he notado un cambio bastante fuerte, o sea, las hormonas han venido con buenos cambios. Los primeros han sido, por ejemplo, de pelo. He notado que ya me sale muchísima barba. Me dejo de afeitar 2 días y ya se me ve mucho. Por aquí incluso ya me está saliendo, es pelo fino, es negro fino, pero supongo que ya se irá poniendo más duro conforme vaya pasando la cuchilla. Las patillas, bueno, las patillas están igual, no crece, nunca tengo patillas. Lo único que sí, ya me ha salido un pelo o dos alrededor, entonces cojonudo. También he notado que al hacer ejercicio saco más masa muscular. Antes me costaba muchísimo, tenía que tirarme por lo menos un mes para que se me marcara bastante y ahora, por ejemplo, el hombro no tenía casi nada y ahora en unas pocas semanas ya me está saliendo bastante, que lo agradezco mucho. Luego lo que es el tema del pecho. Bueno, se va quitando. Ya incluso he notado, por ejemplo, este, al ser más pequeño, cuando hago mucho deporte, al dar los latidos del corazón es como se ve como si tiembla. Supongo que es por de lo pequeño que es. ¿Qué más? Me ha salido más pelo. Bueno, más pelo no, sino, por ejemplo, de aquí se me está rizando. Y también de las piernas. No sé si es porque se está rizando solo o porque me está saliendo muchísimo más. Yo también he notado un pelo asqueroso, bueno, unos cuantos que no querían en la espalda. Bueno, no son muchos, son tres o cuatro que de momento me los voy quitando pues eso, con ay, no me sale, con las pinzas. Si veo que va más, me voy a tener que depilar porque no me gusta nada. Supongo que a nadie le gusta ahí. Y cambios físicos tampoco muy mucho. Solo eso, llevo casi un año. Así que genial. Y siempre me hablan cuando estoy con el vídeo. Manías. Y como no, la de siempre. Bueno. Perdón. A ver. Pues no sé. También en lo que es pene, supongo. Sí. Me ha crecido bastante, pero me suele crecer más a lo ancho que a lo largo. O sea, por ejemplo, a lo ancho es casi un pulgar. A lo largo es así, más o menos. Tampoco es mucho. Siempre me crece a lo ancho, no a lo largo. Que siempre noto que me está creciendo por eso, porque me pega unos tirones que te cagas y pincha bastante. Es un poco un aviso. Bueno. Y ahora he tenido unos cuantos problemas que voy a tener que ir al ginecólogo. Que es, bueno, ya me he fijado en varias personas que, vale. Los ovarios te duelen una vez al mes, más o menos. Pero, por ejemplo, este mes me ha dolido como unas 4 veces. Entonces se empieza a preocupar. Una, vale, dos también, pero cuatro ya no es algo tan normal. Y bueno, sigo esperando para la mastectomía. Llevo ya un año y 6 meses, más o menos. Mínimo son 2 años, si no me equivoco. Y vamos tirando. Vale, tengo poco, pero sigue estando ahí el problema. No puedo hacer mucho, no puedo ocultarlo ni nada. Ocultarlo me refiero en plan que me quede la camiseta. Y bueno, lo que es cambios psicológicos.
He notado que se me está quitando un poco más la timidez, pero yo creo que es más porque lo estoy forzando yo, en intentar hablar con gente que no conozco y sacar temas, porque la testosterona cambia la forma de ser, te da más seguridad y tal, pero no hace milagros. Entonces, si tú no lo fuerzas, te vas a quedar igual. Vale, ayuda bastante, pero queda ahí. Y luego también he notado, pues eso, la seguridad en uno mismo. Que, por ejemplo, es un ejemplo tonto, a la hora del baile, por ejemplo, antes entrenaba muchísimo y se me veía fatal, fatal. Y ahora, por ejemplo, entreno nada, prácticamente nada, y se me da muchísimo mejor. Sigue siendo mal, claro. Pero sigue estando ahí. Entonces yo creo que es más por la seguridad en uno mismo. No es lo mismo si bailas y sabes que la estás cagando que no si te lo estás creyendo. Y bueno, los enfados también los voy controlando ya. Menos en el metro, no sé lo que me pasó en el metro. No puedo con las señoras, es que no. Aquí son muy bordes, muy mal educadas, ni piden perdón ni nada. Más son de estas señoras que vas andando y ella va andando delante tuyo y de repente se queda quieta pensando, digo, no te quedes ahí en medio, que tengo prisa. Uf, qué manía les tengo, en serio. Y no sé, creo que ya está. Lo de siempre, ¿no? Ya la gente no me confunde, me trata siempre en masculino, da igual lo que ponga en el DNI, que aún así. Sí que he tenido varios problemas con el DNI a la hora de, por ejemplo, al banco. O sea, no problemas, sino la chica, por ejemplo, te trata muy amablemente hasta que le das tu tarjeta y ve el nombre. Entonces ahí es cuando se vuelve un poco borde. Entonces dice, vale, me ha pillado. Y luego aparte, pues eso, comprar con tarjeta. Que ahora a partir de ahora voy a comprar con, pues eso, con efectivo, a ver si se me acaban los problemas. Y hasta que me pueda cambiar el nombre. Que quiero intentar, a ver si cuela de nombre ambiguo Michael. Aunque me falta creo que dos pruebas y sigo sin saber a quién llevarme de testigo porque ya me han dicho que familiares no cuenta. Entonces, creo que estoy un poco apañado. O sea, no es que no quiera intentarlo, es que ahí está la cosa. Esa es mi primera opción y si no, pues me espero un año más y me lo cambio ya todo entero. Bueno, creo que eso es todo. Ya ni más. Bueno, y lo de siempre, ánimo a los que estáis empezando, a los que llevéis poco, y mis consejos son eso, no obsesionarse mucho, o sea, no estar mirándose cada día la cara, el cuerpo, porque por dos motivos. El primero es que no es bueno obsesionarse, porque te acabas amargando tú solo y desesperado con que vengas cambio. Y luego eso, uno mismo no ve tanto cambio. Por mucho que me mire, no voy a ver mis propios cambios. Va a ser la gente de fuera, los que me ven cada día no lo van a notar tanto. Y bueno, pues eso. Que nos vemos dentro de un mes, que habré hecho ya un año, normal. Soy veterano. Y con mi vídeo del timeline de un año entero. Y a ver qué pasa. Chao.